Sería la segunda convocatoria. El, en el día de ayer se terminó el primer curso eh, que tuvo muy buenas repercusiones. Así que bueno, lanzamos esta, para la semana siguiente la próxima convocatoria. Así que los chicos que estén interesados de sexto. Eh, que bueno, que llamen y se inscriban para poder comenzar a armar el grupo. Bueno, el taller lo dictan dos psicólogas, eh, Viviana Gione y la licenciada Eugenia Sosaurini. Eh, y nada, ellas hacen un, un trabajo en, digamos, en dividido en módulos, donde se trabajan distintos aspectos de personalidad, intereses, motivaciones, y bueno, teniendo la posibilidad de darles una devolución personal a cada a cada participante del taller. La primera etapa ya finalizó. Bueno, ¿qué conclusiones pueden sacar de lo que fue esta primera experiencia? Bueno, estuvo muy bueno. Eh, comenzaron muchos chicos, pero bueno, tuvimos en el medio el receso invi de invierno, así que bueno, se perdió un poco el grupo, pero terminaron alrededor de 15 chicos con sus devoluciones personales, todos eh, contentos con, con la devolución y seguros de. de el proyecto de vida elegido. Lo importante también fue que en, un, en una última instancia, ya teniendo eh, más o menos definido por dónde iba su vocación, eh, se convocaron a, a ocho profesionales de distintas profesiones eh, que pudieron conversar con ellos sobre ya lo que es el ámbito laboral o algunas otras cuestiones que tienen que ver específicamente con, con ejercer la profesión en sí. ¿Qué duración tiene el taller? Son ocho encuentros, así que bueno, venía siendo cada 15 días, pero por los tiempos va a ser todas las semanas. La intención es que comience el jueves, pero bueno, vamos a ir viendo según la demanda, eh, ver y la organización con las psicólogas y, y el grupo para ver si, si sigue ese día en pie. Pero bueno, la convocatoria está para la semana siguiente, así que que se comience a armar el grupo. Es una buena oportunidad porque bueno, eh, en consultorio privado, por ahí, porque generalmente somos las psicólogas las que hacemos esta, este tipo de actividades, eh, es... es eh, tiene un costo y por ahí a veces es elevado así que bueno está bueno la opción de que de ofrecerlo de manera gratuita